Soy Marta Alonso, directora del segmento de asesoramiento independiente de CaixaBank Banca Privada. Mi día a día consiste en velar por el negocio de Independent Advisory en CaixaBank y bueno, pues definir la estrategia del segmento, el desarrollar la propuesta de valor y asegurarme que los gestores cuentan con todas las herramientas necesarias para poder prestar bien el servicio a nuestros clientes. Estoy encantada de que me acompañéis hoy a nuestra Only One de Madrid, donde nos vamos a encontrar con dos gestores para mantener reuniones con algunos clientes de Independent Advisory. Y luego pues aprovecharé que estoy en la All-in-One para conectarnos desde allí con todos los gestores a nivel nacional y tener nuestra reunión de estrategia. La verdad es que nosotros hemos tenido claro desde el principio que queríamos prestar el servicio de asesoramiento a nuestros clientes. Más allá del tema regulatorio, entendíamos que era el camino a seguir. Y ya hace 4 años lo empezamos haciendo con los clientes de mayor patrimonio, con el lanzamiento de Wealth, sobre todo porque pensábamos que podríamos tener una curva de aprendizaje al principio, en especial para la parte de cobro explícito, que pues era preferible hacer con esta tipología de clientes. Ha sido una historia de éxito. Llevamos en estos años más de 2.200 clientes y 18.000 millones de euros bajo asesoramiento independiente, y esto nos ha animado a continuar con el proceso. La verdad es que para poder afirmar que prestas asesoramiento independiente no se trata solo de decir que hay cobro explícito, sino que también tienes que reunir otros requisitos, y muchas veces pues, se tiende a quedarnos con esa primera parte. En CaixaBank Banca Privada le damos mucha importancia a la segmentación de clientes y esto nos permite prestar el mejor servicio a cada uno de ellos. Por eso pensamos que era importante la exclusividad de Wealth manteniendo centros diferenciados y una marca también propia. Sin embargo, cuando hemos decidido lanzar asesoramiento independiente para patrimonios de 1 a 4 millones de euros, pues hemos preferido hacerlo desde la cercanía de los centros, aprovechando la capilaridad que tenemos en esos 73 centros de banca privada. El aspecto diferencial podríamos pensar que es el cobro explícito, y de hecho es una de las características del asesoramiento independiente, pero a mí me gusta decir que nuestra diferencia fundamental es la propuesta de valor, que además contamos con la propuesta de valor más completa del mercado. Un equipo de gestores con muchísima experiencia que conocen muy bien el oficio de banca privada y con la capilaridad que tenemos en todo el territorio nacional. En mi maletín siempre llevo mi despacho ambulante, todas aquellas cosas que necesito para hacer mi trabajo, por supuesto el ordenador, mi libreta, el folleto de nuestro servicio, la última propuesta en la que estoy trabajando. Y si hago un viaje un poco más largo, aprovecho para meter unos zapatos cómodos, porque me gusta mucho andar, y también la tablet para buscar un momento de desconexión donde ver una serie o poder leer en mi Kindle. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Ahora os dejo, que me voy a la reunión con mis clientes. ¡Hasta luego!